Bueno, ya estamos camino a Orlando. Hicimos una paradita acá en la estación de servicio. Y que empiece la aventura. ¡Yuhu! Bueno, vinimos a Orlando. Vamos a ir a estar yendo al evento, al Horror Night, que es el evento de Halloween de Universal. Porque hoy es mi cumpleaños y nada, sí cumplo en Halloween. Así que nos vamos para allá. Bueno, primera parada, Disney Springs. Está fresquito. Helado. Yo me vine. Nos vinimos como muy Miami y está fresco, fresco. Pero bueno, vamos a ver qué hay por acá antes de entrar a Universal, que es a las 6. Bueno, nos vinimos a Disney Springs antes de entrar porque el evento empieza a las 6 en Universal. Así que me voy a hacer una pasadita por este local que lo amo. Es World of Disney, es el local más grande de merchandising de Disney que hay. Así que allá vamos. Miren, está todo de Halloween. No, 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 qué emoción. No, amo este lugar. Este show. Bueno, está el local de Lego. Vamos a ir. Espero que no haya fila para entrar acá, por favor. Mira, acá hay una Starbucks. No sé si tendrán tipo algo especial. Y acá está la entrada, que era tipo a la vuelta de donde yo estaba. ¡Yuhu! Bueno, acá a todos los locales tenés que entrar con máscara. Así que tocó comprar una en el local de World of Disney por un dólar con algo. Yo ya estoy muriendo acá. A ver, les muestro un poquito. No, 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 no. El merchandising de acá es tremendo. Miren este. No, fan. Bueno, las cosas de la casa son literalmente mis favoritas. ¿Visten? Miren esto. Para la sal y la pimienta. No, muero. Amo, amo todo, les juro. Miren. Bueno, tal vez compré algo, pero primero quiero ver todo porque quiero ver todo. O sea, quiero todo. Miren esta que preciosura. Así que primero voy a ver y voy a ver lo que más me guste. Y ahí vemos. Famosa taza de Chip. Esta yo la tengo en Argentina. Hay mucho merchandising por los 50 años. Miren, estas son las orejitas especiales que salieron por los 50 por el aniversario. Y este es el casquillo. ¡Qué precioso! Miren, acá está el castillo armado. ¡Qué hermoso! Bueno, miren, para los fanáticos de los peluches, toda esta parte es de peluches. Ay, no, qué tierno, miren. No, uno se vuelve loca. Miren lo que es este Winnie Pooh, lo amo. Miren lo que son estas orejas. Las mías son de dálmata, las de Fran son de Goofy. Pero miren lo que es esto. Las quiero a todas. Ya vi las de cumpleaños, pero están feas. La verdad, están muy, muy feas. Fran, agarra tu oreja. ¿Cuál es la Goofy? Sí, la verdad. Miren las de Halloween. Para que quiero unas con una, pero no sé con cuál. Y miren las de Stitch. Bueno, miren. ¿Por qué? No, no, no podemos ser normales. Bueno, acá está toda la parte de Halloween. ¿Quién es ese? Ay, no, siempre quise la taza. ¿Cómo esta? Esa taza la amo. Es muy buena. Hay que ingerir algo sólido.
¿Querés el café y después comemos en City Wall? Lo que vos quieras. Bueno, estamos en Harley Davidson. Wow, no me dejo de sorprender con lo de Legos. Ahí está Joffrey. Yo lo había visto. Bueno, miren acá ahí. Creo que este es el que armabas tu señor papá y te lo puedes comprar. Mirá, acá es donde tengo la foto de los 15 que estaba por acá, Mickey. Ay, sí, ¿te sí acuerdas? En este local. Ay. Ay, me sacaste una foto, vamos. Una con Mickey, por favor. Mirá, soy yo, el patrón. Miren, acá está esta tienda de Navidad que está todo el año. Es genial, o sea, si pueden venir y comprar cosas de Navidad todo el año. Bueno, vinimos a pedir el pin de feliz cumpleaños de Happy Birthday. Lo pueden pedir si es la primera vez que vienen. Bueno, la pueden pedir cuando quieran. Se los regalan, digamos. Pueden llevarse todos los que quieran, miren. Es como ese. Así. Pueden pedirlos, es gratis. Se lo pueden pedir a cualquier cast member. Cast member. Thank you. Thank you. Have a great day. Uy, tengo mi pin. Bueno, Fran se enamoró de ese buzo y ya se lo va a comprar. Encima está fresquito. Así lo okay. Bueno. ¿Acaso todo puede ser tan lindo? Miren, ese es el restaurante Rainforest. Bueno, miren, me compré el de los 50 años, el bucket. Y viene para que vos pongas los frurus y te viene aparte. Está muy bueno. Bueno, ¿qué? Miren, nos venimos a comprar el cafecito de Mickey. Ustedes pueden imprimirle el que quieran. Yo, Mickey, obvio. Chau, Mickey. No sé si estaban fanáticos, pero sorry, yo quería, o sea, 2 años esperando probar esto de nuevo. Bueno, miren, hay una cosa de donas. Nunca había venido por acá, o sea, obvio vine a los 15, ni me acuerdo. Y antes de la pandemia vinimos con poco tiempo. Y miren, no estaba el M&M Store, así que vamos a ir. Y miren, ya se está volviendo feo. Espero que salga el sol. No, ven estas pijamitas. Ay, las pantuflas. Ah, no, son camperas. Uy, qué horrible. No, pero mira, son pijamas esos. O sea, están las pantuflas, así que más que son pijamas. O sea, miren, todos los que hay, ustedes agarran una bolsita y se sirven los que quieran. Miren, yo tengo este, pero tipo esta es de versión mujer. Están demasiado lindos. Wow. Ay, merece $19, pero... Bueno, ya nos estamos yendo porque son como las 4. Ay, qué lindo, me había olvidado este. Bueno, ya salimos de Disney Springs. Estamos... Dale, boludo. Estamos por acá, que este fue nuestro barrio. Fue nuestro barrio la última vez que vinimos. Están todos los hoteles acá ya en la zona de Universal. Ya me tiran. Fran quiere ver este juego pedorro. Sí, este juego pedorro. Qué re peligroso. Bueno, y por toda esta parte hay localcitos, stores, que pueden conseguir merchandising de Disney muy barato. Muy barato. No, no es. O sea, sí, con licencia. Tiene licencia de Disney, pero obvio no son de los parques, pero sale extremadamente baratos. Mira un Pizza Hut. Bueno, y vamos a ir al Walgreens, que vamos siempre. Al Walgreens que está por acá, que está súper lindo también para comprar cositas. De Orlando. Ay, espero que esto esté cerrado, o sea, sorry, pero... Thank you.
frío, así que le pedí la campera a Fran. Y nos vinimos a KFC y ya entramos al parque. ¿Ah? Ay, yo saliendo del cuadro, la chica que me da miedo. Vale, buscaba, me tiré el calzón dentro de la bolsa. Me dejé el chuplín. Yuhu, a ver qué pedimos. Bueno, nos pedimos este combo, nos salió $8. Vienen las papas, hamburguesa. Este que creo que es una ensaladita. Y los mac and cheese y la bebida. Vamos a ver qué onda. Bueno, miren, entramos en uno de estos stores que les digo, porque está haciendo mucho frío. Ay, miren, está haciendo mucho frío y... por todos lados, te lo he dicho. Así que me voy a buscar uno como para zafar. ¿Qué? ¡Ay, quiero este! Ah, pero vamos a Coso. Tiene siete de Disney, yo voy con ese de Disney. Vamos a Universal. Me va a caer con uno de Disney. Sí. Bueno, estamos entrando al City Walk. Y nos vamos directo. Miren, toda la gente que sale del parque. Y acá los que entramos al evento. ¡Qué emoción! Entrando. Estamos corriendo, pero no sé por qué. Todos corren, así que nos estamos corriendo. Así vamos a correr. Ponerte la parte de los Simpsons. Ay, no, qué tierno. Está todo bastante normal. Me compré otro pururú. Miren la poca gente que hay en la parte de Harry Potter. O sea, nunca vi tan poca gente. Miren, está vacío. Wow. Entonces, pero fanático vendría. ¿Cuánto que yo lo asustado si lo tiro? No. Por una de acá. Ay, Fran. Está raro que se enfure. Sí. ¡Ay!